Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Santo Domingo, pone a disposición de sus usuarios el tutorial para generar su solicitud de posgrado en la universidad. Ingresa a la página de la PUCE sede Santo Domingo, da clic sobre el botón Admisión, ubica la pestaña Posgrado, revisa detenidamente toda la información y ubica el botón Deseo inscribirme. Coloca el correo y contraseña que generaste previamente para ser usuario de la PUCE. Si no has creado este usuario, revisa el video tutorial Creación de cuenta. Ya en la plataforma, da clic sobre el botón Crear una solicitud nueva. Este desplegará una página nueva con varias opciones. Escogemos Iniciar una nueva solicitud para posgrado. Da una ventana en la cual debes colocar nivel académico, periodo de ingreso y la ubicación de la sede en la que deseas hacer tu posgrado. Damos clic sobre Enviar. A continuación se abrirá una ventana con el número de solicitud y el formulario que debes diligenciar. En planes académicos, debes llenar los casilleros del formulario con una de las opciones predeterminadas. Guardamos y continuamos. Ahora llenarás el formulario con tu información personal. Llena cada uno de los casilleros cuidadosamente. Ten en cuenta que es la información que constará en la universidad para tu solicitud de posgrado. Damos clic sobre Guardar y Continuar para seguir llenando los demás datos del formulario. Información académica. Contesta las preguntas que están en la primera parte de la página y luego da clic sobre el botón Agregar Universidad. Este link desplegará información donde deberás seleccionar casilleros de opción múltiple y o escribir la información requerida. Alguna información ya estará precargada desde nuestra base de datos. En el caso que tu universidad no se encuentre en la lista de la base de datos que la plataforma tiene precargada, coloca los datos en los casilleros debajo de nombre y dirección de universidad no listada. Es muy importante colocar la información que avale tu título de grado en este formulario. Ingrésala en el casillero Registro Título Senecit. Si no conoces el nombre o registro de tu título, sigue el link que está sobre este casillero. Damos clic en Guardar y Continuar para finalizar el formulario con la firma digital. Contesta las preguntas y certifica tu veracidad escribiendo tu nombre en el teclado. Recuerda que una vez que envíes la solicitud terminada, esta no podrá ser modificada, por lo que te aconsejamos que realices una revisión previa. Revisa toda la información proporcionada en el caso de que algo no esté correcto, aún puedes editarla. Si toda la información está correcta, da clic sobre el botón Enviar solicitud. Una vez enviada toda la información, la página te direccionará al menú principal de tu cuenta, donde darás clic sobre la opción Documentos requeridos. Adjunta el documento requerido buscándolo en tus archivos personales. Puedes cargarlos uno por uno o todos a la vez. Verifica que tus documentos no tengan en su nombre ningún carácter especial, como tildes, guiones, comas, etc. Una vez que tengas todos los documentos que se te solicitan cargados, tu solicitud para posgrado habrá concluido. Revisa tu correo electrónico e ingresa a tu cuenta periódicamente. Estos son los canales que usaremos para seguir con tu proceso de solicitud. PUCE, sede Santo Domingo.